Buenas tardes, mis chulas. Hoy es el 31 de diciembre. Ya casi se nos acaba el año, mis chulas. Bueno, como quien dice, ya se acabó. Y hoy, ahorita vamos en camino a Costco porque vamos a ir a recoger pizzas, vamos a ir a recoger tequila y whisky. Si tienen menor de edad, no tomen, pero si son mayores, entonces... Y nunca tomen ni manejen, especialmente en estas fechas festivas. Pero sí, vamos a ir a recoger esas cosas y también vamos a ir a recoger alitas, como hot wings. Alitas de pollo con, como con chilito. Bien deli, bien deli. Nos vamos a juntar ahí en la casa. Va a ser un grupo chiquito. Vamos a ser solo como 15 personas que nos vamos a juntar para estar ahí en familia. Y esto nomás, bien a gusto, bien a gusto. Así que vamos a ir ahorita a comprar esas cosas. Y luego quiero ir a Party City porque tengo que ir a comprar los pitos. Oh, maybe, a lo mejor en el Dollar Tree venden. He estado limpiando toda la mañana, es por eso que no les grabé. Y me levanté tarde porque anoche salimos. Si me siguen en Snapchat, entonces vieron que estábamos de patitas de perro como hasta las 3 de la mañana. El bombón no tomó, pero yo sí. Salimos con amigos, con parejas. Y una pareja agarró taxi, so ellos estaban tomando. Él no tomó porque iba a tomar yo y tenía que manejar. Pero después de ahí nos fuimos a comer... ¿Cómo se llama? Comida tailandesa. ¿Y quieres decirle lo que comimos? Unos camarones como agua chile. Qué deliciosos, pero estaban bien picosos. Bastante, que me quemé todos los labios. Sentía, después ya no gusté la comida porque sería un enchilada. Tenías labios de Angelina Jolie. Sí, pero qué ricos. Para la próxima, solo le voy a decir que menos chile. O tener más cuidado. Porque no, el chile estaba bien, nomás quitárselo. Yeah. Es que mis chulas. Lo agarré, sí. ¿Qué hay? ¿Qué se ve? ¿Qué estaba diciendo? Oh, sí, los chiles. Son igualitos. Ok, la otra semana que fuimos a comer, estaba una pareja junto a nosotros. Y yo, bien chismoso, le dije a Dennis, le dije, oh my god, mira lo que están comiendo. Porque se miraba deli, mis chulas. Era el camarón crudo. Yo sé que hay gente. No le gusta comer comida cruda, pero nosotros... No, comida cruda, pero mariscos crudos. Y Dennis le preguntó, disculpe, ¿qué están comiendo? Y el muchacho era latino y dice, oh, son como aguachile, pero tailandés, de forma tailandesa. Y en ese momento mi boca... Like, se me hizo agua. Agua yeah. Que yo... ¿Querías agarrarle? Quería agarrarle uno del plato. Oh, déjame probarlo para ver. Yes, cosa. Se miraba tan delicioso, tan delicioso, tan delicioso. Así que anoche que fuimos a El Torito, que fuimos a tomar, después le dije al bombón, después nos vamos a ir a comer esa sopa deli que nos gusta, que también subí foto en Snapchat. Y fuimos y ordenamos eso. Y estaba tan bueno, o sea, estaba... No sé si porque estaba... Porque sí me tomé mis tequilitas y me tomé unos shots. No sé si porque estaba tomando, pero se me hicieron tan deliciosos. Estaban bien, bien ricos. Y el chile, tenía el limón. Y otra cosa que comimos que estaba... ensalada de papaya. Y yo sé que suena así bien raro, como ensalada de papaya. Pero es la papaya cuando está verde todavía, así que sabía como a mango. Sí, como mango tierno. Como a mango tierno, pero la rayan, así como la fruta rayada que venden allá en México. Lo rayan y tenía chile, limón. ¿Y qué más tenía? Cacahuate. Cacahuates. Estaba bien bueno. Oh my god, it was so good. Oops. It was so good. So, anoche la cena estaba muy deli, muy deli. La otra vez que vayamos, las vamos a llevar para enseñarles, mis chulas, porque se les va a hacer agua en la boca. ¿Dónde está mi celular? Yeah. Llegamos a Costco. ¿Casco? ¿Cómo se dice Costco en español? Costco. ¿Como coscorrón? Yeah. Here, lo agarro. No vas a alcanzar. Toma. Acá. Mira. Oh. Está cerrado. Te voy a enseñar foto para que vean, porque tomé fotos que las subí a Snapchat. Ok, miren. Esta es la sopa. ¿Se ve? Ya la han visto. Este sí ya la vieron, porque le hicimos vlog cuando fuimos. Es el aguachile. ¿Lo ven? Qué rico. Qué deli, qué deli. Y esta es la ensalada de papaya. ¿Ven? Está como verde.
No, esto estaba delicioso, delicioso. Y sí, sí estaba bien. Eso estaba picosa también. Ya, yeah, tenía chile. Todo tenía chile. Todo tenía chile. ¿Vamos a apagar las pizzas primero? Sí, porque después tengo que apagarlas y hacer otra línea. I was here before you. Oh, here. Qué raro. Esto para, ¿qué clase se de botella? Siente todo. ¿Una patrón? Raro. Oh, I like this. Pero bonito. Estamos así como súper apurados porque las alitas van a estar listas a las... Oh, shit. You're right. Vámonos. Van a estar listas. ¿Tenemos? No, no tenemos. That's why I'm looking at these, but... ¡Listo! Ya tenemos las botellas. Esta es de whisky, esta es de tequila. Mis flores, porque siempre tengo que tener flores. Hoy también compramos juguito de... ¿De qué? De cranberry y las pizzas. Están las pizzas. Y ahora tenemos que ir a recoger las alitas. Oh, luego... Pues no les puedo prometer a ellos que van a estar todas las 50 alitas ahí cuando lleguen. Nuestros invitados, porque... Tienes hambre. No, y las alitas son mis... My weakness. Tu debilidad. Mm-hmm. Sí, a él le encantan, bueno. Le encantan las... Si pudieran ver ahorita toda la gente que me está viendo porque me estoy grabando. A ver, voy a voltear para que vean. Oh my goodness, oh my goodness. No, no, no. Oh, quería ir al Dollar Tree. Oh my god. Para que los cachetes me brinquen. Oh, babe, ahí te vas a caer. Oh my god. Mire, el mamón está FaceTiming con mi mamá. Sí, andamos comprando, Alejandra anda buscando cosas para... Miren todos los globos. Está, esto es lo único que tienen mis churros. Yo quería gorritos. Acabamos de abrir la bocina que le compré al bomboncito para Navidad y miren qué fancy. Miren, así yo estaba así en esta cosa y esto se quita y tiene cajoncitos. Ups, sorry. Bien. ¿Ven? Y aquí está la batería. ¡Wow! Fancy, fancy. So, la vamos a cargar ahorita porque es aquí donde vamos a escuchar la música de oh. Acá ya tengo la barra lista. La barra. Aquí están todos los taro shots. El tequila. No. Tequila. Whisky. Agua mineral. Más tequila. Champaña. Champaña. Vino. Más whisky. Y adentro. Aquí adentro. Tenemos una botella de vodka. Y aquí tengamos las alitas. Aquí están las... zanahorias y apio, más zanahorias y apio, y estoy limpiando los platos para la pizza, la salsa. Aquí están las uvas para cuando sean las 12, cada quien agarre sus uvas y hagan sus deseos, los doritos, y acá estoy lavando los trastes. Y él está viendo ver qué. Aquí están las pizzas. Pizza. Pizza, pizza. Y compramos estos de raspberries y walnuts para postrecito, por si alguien quiere café al rato. Bueno, ya en la noche. ¡Chulas! ¡Buenas noches! Aquí está Kimberly. Besitos para las chicas. Estamos aquí. Como pueden ver, está Jenny Rivera. Me encanta Jenny Rivera. Oh my god, yes. Oh, I love her. What happened? ¿Qué pasó? Ya no lo cambiaron. His and hers fashion. His and hers fashion. Oh, blah, blah. Show us your outfit. Miren qué cute. O sea, miren qué sexy. Sexy. Así que ven a ver su vlog. Miren, aquí está Michelle. Esta es la Michelle. La Michelada. Con su novio. Say hi, Rohish. Aquí está el bombón. Aquí está el bombón. Vamos a ver el outfit del bombón. Enseña tu outfit.
Parece que todos los hombres se pusieron de acuerdo para usar de negro, miren. Camiseta negra, pantalón negro, zapatos negros, todo de negro. Es que traemos así el año nuevo para mañana todos más claros. Ya. Yeah. No en blanco, pero más. Quiero decir que las quiero bastante porque apoyan a mi chula. La quiero tanto y creo que yo siempre, en un mundo, pues somos bien coordinados para tener amigas con ustedes y mis compas también que nos ven y nos quieren, porque sin ustedes no creo que nos sintiéramos tan felices de hacer lo que hacemos. Quizá mi esposa, yo sé que ella durante el día y noche donde andamos, queremos enseñarles y especial ella quiere enseñarles lo que hacemos. Y ella dedica bastante su tiempo para editar esos videos y la quiero un chingo por eso, porque a ustedes le dan la oportunidad de ver. Y quiero que sepan que las queremos bastante. Y un día que tengamos todos ustedes, vamos a estar todos juntos un día y vamos a brindar agua, soda, tequila, whisky, lo que sea, y agradecerles por todo el apoyo que nos dan. El año pasado, cuando terminamos el año pasado, cada uno hicimos un video, que lo vamos a ver mañana. Pero yo nunca imaginé que esta familia, ustedes, la familia Chula, iba a crecer como ha crecido hasta hoy. Terminamos el año más de 100,000 chulas. Si combinan Chulavisión y la Chula y su bombón, somos más de 100,000. Esto fue un sueño para mí, algo que me trabajé bastante, lloré bastante, estaba frustrada, pero siempre me empeñé a mi sueño y dije que no me iba a dar por vencida, y no me di por vencida, y hoy me siento tan agradecida por todo el amor, todo el apoyo, todos los comentarios, las cosas bonitas que nos dicen, las fotos que nos mandan, los videos. Y especial todas las cartitas que mandan, las cartitas que nos dan, especial cuando yo la miro a ella tan contenta y tan alegre, que dice, al momento que va a abrir el buzón, lo abre bien despacio, y ve algo, miro, les voy a decir algo que yo sé que es una pasión de ella, una gran pasión, porque yo pienso que a veces hay gente que no aprecia lo que ustedes nos dan, y es el apoyo y el cariño, y es bien grande, porque hay varias personas que hacen esto, lo que hace mi esposa, y yo sé que ustedes pueden estar viendo todos los canales que hay y le dan este apoyo a ella, y le agradecemos bastante por eso. Yeah. Yo siento que fue algo largo. O sea, no, mis números no crecieron de un día a otro. Fue un proceso largo, pero me siento agradecida porque siento que las aprecio hasta aún más. Porque, como les digo, he llorado, he sufrido todo. Así que nunca, y no hay palabras para explicarles cuánto les aprecio ese amor y ese apoyo que nos brindan. Porque hay miles de personas que pueden estar viendo en YouTube y nos dan esos minutos a mí, a nosotros. Así que desde lo más profundo de mi corazón, gracias. Termino este año súper, súper feliz de estar al lado de mi esposo, de tener el apoyo de ustedes y para ver qué nos trae el 2015. No, el 2015, porque yo sé que este año que viene van a haber muchas, muchas bendiciones y muchos cambios en nuestra carrera, el de él. Así que gracias, mis chulas, gracias por todo su amor. Les juro que cuando yo les digo que las quiero, de verdad, las quiero porque aprecio a cada uno de ustedes, cada sus comentarios. Yo me siento por horas con todos sus comentarios, leyendo sus cosas, porque de verdad, de corazón, les aprecio. Así que gracias. Y aquí estamos en familia. Está pasando con nuestra música. DJ. What's going on? No, that was my fault. Chula de Salvador, Aniceto Molina. Hello. And you all meeting, aquí está la pareja. Salud. Happy New Year. Like that, go here. ¿Qué dices? ¿Qué comes? Zanahoria con ranch. Ellie.